Amigas y amigos, sean todos bienvenidos a un nuevo programa de Ruta del Sabor. Hoy nos hemos trasladado a las afueras de Se Destapó la Olla para hacer, como pueden ver, una receta para lo que es la previa del 18. Hoy día vamos a enseñarle a hacer una palanca estilo provenzal con unas brochetas de verdura. Así que vamos a ir a una pequeña pausa comercial y venimos con todos los pormenores como siempre. Así que esperen. Bueno, amigas y amigas, estamos de vuelta a la pausa comercial y, como les decía, vamos a hacer el día de hoy una palanca. La palanca es un corte poco habitual para lo que es la parrilla, pero igual es de cierta forma agradable trabajarlo en un punto no tan cocido. Así nos va a dar una cierta textura más blanda al momento de comerla. Y explicarle un poco lo que es la provenzal. Provenzal es lo que se trabaja con aceitunas, en este caso perejil o cilantro, que vamos a hacer también en una pequeña olla. Así que la primera parte del programa del día de hoy vamos a hacer unas brochetas que en este caso van a ser de verduras. Vamos a tratar de quitar el estigma de lo que es siempre comer papas y esas cosas. En este caso, en esta preparación, lo vamos a hacer con verduras, que tenemos como siempre nuestros morrones, tenemos rojo, tenemos verde, unos tomates y tenemos cebolla blanca. Para el provenzal, como les decía, vamos a ocupar las aceitunas, nuestro perejil en este caso, y vamos a ocupar un poco de vino blanco, que lo vamos a agregar en la parte interior de nuestra cocina a fuego muy lento, y también un poco de mantequilla y sal. Esos son solamente los ingredientes que vamos a trabajar para el provenzal. Y como pueden ver acá, ya tenemos con la cámara nuestras palancas, que son divinas para la parrilla. Así que ya tenemos nuestro chulengo con el fuego ya andando, y lo que vamos a hacer primeramente en este caso van a ser nuestras brochetas. Y para nuestras brochetas, lo que vamos a ocupar, como les decía, son morrones. Los morrones los vamos a utilizar en cortes bien grandes, no los vamos a hacer muy chicos porque no queremos que se nos quemen en la parrilla ni tampoco se nos deshagan. Entonces vamos a ir sacando nuestras paredes del morrón y vamos a ir dejando nuestro exceso por acá. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a sacar las semillas, como siempre, y también la parte blanca que viene por la parte interior de nuestro morrón. Vamos a hacerlo de esta forma y también con este por acá. Contarles, amigas y amigos, que estamos en el barrio de la población Juan William, barrio donde me crecí, donde tuve los primeros inicios en la cocina en esta casa, y que estamos ubicados, como les decía, en calle Argentina 0163, donde está Se Destapó la Olla, que ahora también contamos con delivery. Para todos los que no quieran salir de su casa, nosotros vamos hasta la suya y se lo entregamos calentito, el caso de lo que son los sushi fritos y también lo que son los California, abocados, envueltos en queso y toda la variedad que pueden encontrar en nuestra página de Facebook en Se Destapó la Olla. Así que están todos cordialmente invitados a que vengan a probar, o nosotros vamos hasta su casa para entregarles el rico sabor de nuestro sushi. Así que continuamos con nuestra receta y vamos a hacer, como les decía, cortes grandes. Estamos hablando de esta forma. No vamos a hacer cosas muy pequeñas, reitero, para que no se vayan a quemar en la parrilla. Entonces ya tenemos los morrones y ahora vamos a continuar. Vamos a dejar esto por acá. Vamos a continuar con la cebolla. La cebolla en este caso la vamos a sacar lo que es la parte de los extremos o el potito de la cebolla, y la vamos a cortar a la mitad para poder sacar la capa superior.
tenemos entonces media, y por acá también vamos a ocupar otra media más. Entonces tenemos nuestra cebolla, y de la misma manera, solamente a la mitad, vamos a cortarla en tres. No le vamos a hacer cortes más pequeños. Tenemos uno, tenemos tres. Entonces ya tenemos lo que es la cebolla y el morrón. A continuación vamos a hacer el otro morrón para que le dé bonita tonalidad a nuestra brocheta. Y de la misma manera vamos a sacar la parte blanca para que quede limpia. Eso es. Entonces, y la vamos a cortar de la misma manera. Entonces tenemos ahí, y cortes grandes. Tenemos otra por acá, cortes grandes también, y una más por aquí para tener. Entonces ya tenemos casi la gran mayoría de nuestras verduras cortadas, y a continuación vamos a trabajar el tomate. El tomate, al ser un producto que con la temperatura se tiende a volver agüita, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a ocuparlo, pero sin las pepas. Solamente vamos a ocupar la parte de la carne, en este caso de nuestro tomate, de esta forma. Entonces vamos a cortarlo como quien va a hacer un cóncase, y le vamos a sacar las pepas. A repetir el proceso hasta tener nuestro tomate completamente de esta manera. Entonces vamos a correr esto por acá, y lo que vamos a hacer con este tomate también, cortes grandes, en este caso en cuatro, así nomás vamos a hacer para que nuestras brochetas queden de buena manera. ¿Cómo vamos a condimentar esto? Esto solamente vamos a agregarle un poco de sal y merquén, nada más, para que tengamos el sabor de las verduras en nuestra preparación y no las opaquemos con algún tipo de condimento. Entonces tenemos nuestros palitos de brocheta, estos son alrededor de 30 centímetros. Entonces vamos a empezar a hacer nuestras brochetas de verdura, siempre como se hacen en la casa, intercalando los colores, en este caso solamente de verdura. Por lo general se hacen con vienesa, también se le agrega chorizo, carne de pollo, pero en este caso las vamos a hacer de esta manera. Entonces vamos por acá, y vamos a terminar con un tomate. Entonces de esta manera vamos a formar nuestras, las voy a mostrar aquí para que las vean, de esa manera es la que vamos a formar nuestras brochetas, las cuales voy a seguir trabajando, pero voy a dejar esto un poco de lado para poder preparar lo que es el provenzal, que es la parte que le va a dar el toque a nuestra preparación. Entonces voy a dejar esto de lado, vamos a ir un pequeño corte y venimos enseguida. Ya estamos de vuelta, amigas y amigos, desde la pausa comercial, y lo que vamos a hacer en este momento es el provenzal. Provenzal, como les decía, es aceitunas, tenemos acá perejil, también puede ser cilantro,
y le vamos a agregar en nuestra cocina, vamos a agregarle vino blanco y le vamos a agregar un poco de mantequilla, sal y un poco de pimienta, y ahí tenemos nuestra salsa provenzal para luego agregársela a nuestra carne. Entonces lo que vamos a hacerlo para que ustedes vean nomás cómo se prepara. Vamos a ir sacando los carozos de nuestras aceitunas y de esta manera vamos a hacer el proceso con alrededor de 20, 25 hasta 30 aceitunas o un paquetito de los que vienen, para poder tener una cantidad, una bastante cantidad para poder agregarle a nuestra palanca. Entonces de esta manera vamos a repetir el proceso. Lo vamos a ir dejando en nuestra ollita con más de estas aceitunas y luego vamos a picarle verde, que lo vamos a ver en unas imágenes que van a ir saliendo más adelante durante el programa. Así que voy a seguir con esto, vamos a un pequeño corte y seguimos. Bueno amigos, ya tenemos todo andando en nuestra preparación, el provenzal como pudieron ver, y también tenemos ya las brochetas ensartadas para poder llegar y tirarlas a la parrilla. Lo que vamos a hacer ahora es trabajar, más que nada salar esta rica carne que nos entrega Pampa Grande, Carnicería Pampa Grande, ubicada en Piloto Pardo, esquina España. Así que están todos invitados a que vayan a buscar y a comprar esta carne, que como pueden ver, miren el color que tiene, un rojo intenso, el cual nos da a entender de que es una carne muy fresca. Así que están todos invitados a que vayan a Pampa Grande, que fue el que nos otorgó estas dos palancas que vamos a tirar a la parrilla. Así que lo que vamos a hacer a continuación, no le voy a sacar la grasa, no le voy a hacer absolutamente nada. La grasa se va a ir consumiendo sola al momento que hagamos la cocción. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a agregar un poco de sal, en este caso, y también por este lado. Y vamos a agregar también un poco de merquén a nuestra preparación. Entonces, tenemos por ahí uno de los lados y vamos a agregar el otro también. Tenemos entonces ya los dos lados. Y de esta forma lo vamos a llevar a nuestra parrilla, a nuestro chulengo. Vamos a abrir y la vamos a dejar cocinar alrededor de 20 minutos por lado. Vamos a dejar aquí y vamos a agregar la otra por acá. Entonces, cuando la demos vuelta, vamos a agregar nuestras brochetas, porque las verduras tienen cocción mucho más rápida. Entonces ahora lo que vamos a hacer, vamos a ir un pequeño corte como siempre y ya vamos a mostrar cuando ya las tengamos cocidas para adelantar este proceso. Así que vamos y volvemos. Bueno amigas y amigos, estamos de vuelta ya del corte. Como pueden ver, la cámara va a mostrar lo que es nuestra palanca, que ya la tenemos lista, a punto. Tenemos nuestras brochetas y por acá tenemos nuestro provenzal. Como pueden ver, ya se redujo el vino y la mantequilla formó la especie de salsa. Tenemos las aceitunas y el perejil picado para agregárselo a nuestra palanca. ¿Qué vamos a hacer a continuación? Para que la cámara lo vea bien, vamos a sacar una de nuestras palancas, que ya la tenemos lista, y un par de brochetitas para hacer ya la presentación de nuestra palanca a la provenzal con verduras, con brochetas de verdura. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a cerrar esto por acá y vamos a hacer el corte de nuestra palanca. Como pueden ver, está
jugoso el corte. Es un corte que no conlleva mucho tiempo y que lo vamos a preparar de esta manera. Vamos a cortar hasta aquí a la inversa para poder degustar y nos vamos con el provenzal que preparamos para acompañar este corte de carne. Entonces tenemos por aquí ya listo y dispuesto. Se me hace agua la boca. Vamos a dejarlo por acá para que se enfríe y mostrarles el plato ya culminado, en este caso especial para lo que se nos viene el 18 largo. Tenemos varios días para poder preparar distintas platos y degustar distintos sabores más allá del típico asado, así que los dejamos con esta receta que deslumbre por completo nuestra palanca tipo provenzal con nuestras brochetas de verdura. Así que agradecido primeramente Pampa Grande por otorgarnos este corte de carne, también a Se Destapó la Olla por parte mía, la productora Buenos Muchachos, y este día medio nublado lo que vamos a hacer es ahora empezar a degustar, así que nos vemos hasta un próximo programa y que pasen un excelente 18, así que nos vemos.